Pero qué envidia de ustedes, chicos. Bueno, yo ya estoy por acá más que lista porque se vienen más competencias en esta noche. A ver, señor La Voz, ¿con qué vamos? Nos vamos con Torre Tablitas. Combate. Torre Tablita es la competencia que sigue en este momento. Bueno, por allá ya tengo los chicos listos en posición. A ver, Pablo, ¿tú estás listo? Estoy aquí presente, pero sí. Bueno, empecemos en 3, 2, 1. ¡Cúmbate! Arrancamos esta segunda competencia del día martes. No te cases ni te embarques. ¡Uy! Bueno, ya empezó la competencia y tenemos los chicos ya cada uno en su respectivo tonel tratando de armar esa torre de tablitas. Por el lado azul tenemos a nuestra morenaza de fuego, Natalie Ramírez. Y por el lado naranja tenemos a la iguana humana, Johnny Carías. Así es, hasta el momento las cosas están igualitas. Los chicos llevan el mismo número de tablitas. Vamos a ver qué chico logra dar la ventaja a su equipo. Ahí está Natalie, ahí está Johnny, están igualitos los chicos. Tienen solo 3 intentos, combatientes, 3 intentos, Johnny, 3 intentos, Natalie, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Será que es Natalie? ¿Será que es Johnny? Nos estamos viendo bastante parejos. Es una competencia de mucha, pero muchísima concentración. Y entre más alto pongan la torre, más difícil es para ellos. Ya miramos qué le está costando a Johnny. Están concentrados los chicos. En este momento tenemos a Johnny preparando para poner una tablita más. Natalie tiene un poquito más de ventaja, pero hay que tomar cuidado porque todo puede pasar. Si la torre se cae. Ahí están los chicos. Muy bien. Natalie va muy bien concentrada. Falta una parte más. Johnny ahí va también tratando de encontrar la mejor posición para poner esa tablita. Lo veo nervioso. Ahí está, le está costando al lagarto humano, Johnny Carías. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver si logra Johnny colocar. Lo logra, lo logra. Muy bien. Hasta el momento va muy bien. Viene una tabla más, pero ¿qué hay? Se le cae a Johnny. Pierde un intento. Natalie todavía tiene la torre armada. Le hace falta muy poquito para que Natalie logre tocar campana. ¿Será que el equipo azul se llevará su segunda victoria a la noche? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, porque todo puede pasar. La torre está ahí ya casi por terminar, pero puede ser que se caiga. No, no quiero echar mala vibra. Mira, y si mal no recuerdo, una de las mejores habilidades de Natalie aquí en combate es el equilibrio. Todas esas competencias, esos juegos que tienen que ver con armar vasos, con armar torres, clavos, tuercas, se le da bastante bien a Natalie. Vamos a ver si la muestra. Se le nota. Va concentrada, no la veo nerviosa. Ahí está, ahí está. Uy. Ay, Dios mío. Veo la torre mover un poquito. Ay, Dios. Vamos a ver, está nerviosa Natalie. El señor Flash está dándole indicaciones. Natalie se mueve de un lado para el otro. Por el otro lado tenemos a Johnny. Johnny ya está armando su torre de nuevo. Está a punto de alcanzar a Natalie. Se pone otra vez bastante parejo la competencia. Uy, ay, Dios mío, ahí está un momento tenso en este momento para el equipo azul. Natalie aún no encuentra la seguridad suficiente para poner las tablitas. Bueno, las tablitas que hacen falta. Vamos, respira, concentra. Ahí está, una vez más. Vamos a ver, sigue con la... ¡Lo logra! Logra colocar todavía una tabla más. Natalie está a punto. Le faltan 2 tablas al equipo azul. Mientras eso, tenemos por el lado naranja a Johnny, que está en su segundo intento. Ahí está, una tablita más para Natalie. No, mira, Johnny casi besa la torre, mira.
se mueve la torre. Combate. Ahí está. El lagarto humano, Johnny. Se cae la torre del equipo azul. Ay, se cae como mis esperanzas de regresar con mi ex. Vamos a ver si Natalie logra rápidamente armar la torre en este momento. El que lleva la delantera es Johnny Carías. ¿Cómo cambian los papeles? Porque aquí en combate todo, pero todo puede pasar. Miramos a los demás integrantes de los equipos esperando, solo esperando, viendo si lo van a lograr sus compañeros. Así es, y ustedes no se lo pueden perder esta noche. La Linga, un juego de mucha concentración donde los chicos hoy tienen en riesgo no solo la caída de los puntos, sino que nada más, nada menos salen con una playera denominado por si no logran pasar. Además, también tenemos pendiente la situación de Marianela y Stephanie. Recordando que la noche de ayer Flash dijo que las chicas también tenían que pelear por su puesto. Las quemó Flash anoche. Pero bueno, vamos a ver, estamos viendo todavía. Segundo intento que se le da a Johnny Bravo. En este momento está recogiendo de nueva manera sus tablas. Vamos a ver si Johnny logra armar la tabla. Admiramos a Natalie ahora adelantada. El equipo azul lleva la delantera. Ahora es un ida vuelta. No sabemos quién se va a llevar estos 300 puntos. Uy, una noche donde los chicos necesitan concentración. Se vuelve a caer la torre del equipo azul. Ay, Dios mío, ¿será que los chicos están nerviosos porque se viene la Linga? Sí, yo creo. Mira. No por la Linga, sino que por la playera denominado. Porque una vez que tiene la playera puesta, yo creo que tiene ya un piecito afuera y uno adentro de combate. Ay, no me digas eso, compadre. No me digas eso, Renato. No me hagas eso, Renato, hombre, que me voy a poner triste. Ahí está Flash. En lo que nuestros compañeros aquí están armando sus torres, yo le quiero recordar a la gente que está en casita, que nos está viendo desde distintos lugares de la región guatemalteca o también de afuera de Guatemala, que nos pongan en redes sociales en historias con pues nuestros arrobas y el de también CBT detrás de cámaras. De dónde nos están viendo y los vamos a estar saludando. Bueno, me parece, Pablo. ¿Te parece? Que nos estén etiquetando. ¿De dónde nos están viendo? Claro. Y el que nos mire de más lejos, le mandamos una playera. ¿Cómo? Te estás comprometiendo. Una playera firmada por DJ Alan. Muy bien, eso, DJ Alan. Ahí están los chicos armando la torre. Johnny está en su último intento. Aquí tenemos también a Natalie, que está tratando. Por las estrellas del programa, DJ Alan y Pollo Loco. Ahí les vamos a mandar una playera. Ok, me parece. Vamos a ver en ese momento cómo van los combatientes todavía armando su torres. Lo armó bastante rápido, Johnny. Ahorita ya lleva la delantera. Tenga cuidado, mijo, hombre. Esa torre la tiene que tratar. ¡Ay! ¡Uy! Casi. Esa torre la tiene que tratar como que si fuera su novia, con delicadeza. Claro, siempre. Ahí está. Natalie está recibiendo en este momento instrucciones de parte de Flash. Respira un poquito. Le va a quitar también una tablita. Al parecer las cosas no están bien armadas, pero bueno, ahora sí sigue. Esta competencia está para ambos. Ambos combatientes tienen que sacar más el pecho. O sea, tienen que colgar con el pecho para afuera. Ajá. Lo está haciendo Johnny ahorita y por eso ya está colocando un poquito más de la torre. Se le cae una tabla a Natalie, pero no se le cae la torre. Todavía sigue la combatiente azul. Uy, es la última Johnny tabla para el equipo naranja. Le tiembla la mano. ¡Lo logra! Cuidado. Lo logra, Johnny. Ahí va Johnny. ¡Uy! ¡Sale de buena manera y toca! ¡Campana naranja! El que sale a toda velocidad es el señor H. Aquaman quiere en este momento darle la victoria a su equipo cítrico. Por el otro lado también está Natalie con una pieza. La va a colocar. Es la última. Ahí está. ¡Listo! ¡Lo logra! ¡Corre, Natalie! ¡Rube, campana!
azul. Y la que sale a toda velocidad también es Stephanie, la Garza Soto, con sus distintivas medias. Bueno, ahí suerte. Está. Esas sí. Medias ya huelen. Mira, hasta aquí donde estoy, ¿ves? Ya huelen a que no se han lavado como en 3 temporadas de combate. Vamos a ver qué tal. Es Stephanie Soto y H para el equilibrio. Ahí están los chicos. ¿Será que H logrará mantener la ventaja que dejó Johnny? Es que a mí un día la Tefa me dijo que si lavaba las medias se le quitaban la magia. Ah. Entonces por eso no las lava. Ah, no las lava. Que duerme, cocina, de todo hace con esas medias. Mira, ni te imaginas. Bueno, está bien. Vamos, preguntale a Flash. Pregúntale a Flash, que lo tenés ahí a la par. Es cierto, Flash, que Stephanie no lava las calcetitas que usa, esas altas. Que las usa siempre. Sí las lava, pues, pero digamos, es la favorita de ella, así como unas amarillas que tiene. Y pregunta Pablo si las usa siempre. En todos los momentos todo, lo usa. Para todo. sí, siempre las usa. Eso, bueno. Ahora, Pablo, lo que me tiene aquí con la inquietud, con la duda, es qué pasará con Stephanie y Marianela. ¿Será que el señor La Voz tiene alguna sorpresita por ahí en esta noche? Vamos a ver. ¿Podría ponerles también una cierta competencia que tenga que ver con menos acción física, a lo mejor algo mental también podría ser? También. Hay incertidumbre qué va a pasar con el futuro de la mexicana Marianela Rodríguez y Stephanie La Garza Soto, que en este momento está compitiendo y que está muy bien ya colocando parte de la torre. Va más adelantado que H, y eso que H salió antes. Sí, incluso ya lo pasó. En este momento, Stephanie lleva la delantera. Vamos a ver si logra mantener toda esa concentración. Vamos a ver, H está colocando su tercera parte de la torre. Logra colocar bien las piezas. Stephanie lleva la delantera. El equipo azul en este momento se puede llevar la competencia. Uy, qué nervios. Uy, uy. Pero H lo alcanza, H lo alcanza rápido. Solo era de posición, dice. Stephanie va a armar la última base de la torre tablitas del equipo azul. Faltan 3 piezas, 3 tablitas. Ahí está Tomé H. Falta la misma cantidad, ¿no? Uy, uy. Ahí está H. Uy, uy, uy. Ay, Dios ay, mío. Ay, 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 ay. Lo ay, puso, ay, lo pensó. Mejor la agarro de vuelta. Ahí está. Se va a concentrar un poquito más H. ¡Ay, se cae de las tablas a Stephanie Soto! ¡Se cae la torre del equipo azul! Muy bien. Ahí está. En este momento H está buscando la posición correcta para él en este momento, donde la tablita es que se quede. Las posiciones son muy importantes también. Sí, sí. Sí, en la vida. Pero también en este juego, pues, o sea, es que no vale. No, Pablo, es que te voy a pegar. Mal pensada. Te voy a pegar. Yo estaba diciendo que la posición es muy importante. Y ahí miramos en este momento que H cambia de posición para lograr colocar sus últimas tablas. Le quedan nada más 3 para que el equipo cítrico se lleve la competencia. Ahí está, y en este momento está H y lo logra. Faltan dos tablitas. A ver qué tal, a ver, ahí está, se concentra, la apoya, piensa, analiza y es el momento. ¿Será que lo logra? ¡Uy, se mueve! ¡Uy, Dios mío! Ahí está. ¡Muy bien! El equipo naranja está a una tablita para dar el turno al siguiente combatiente, que es Norma Villeda. Y mira, mi reina, ya nos están entrando saluditos. Así que le quiero mandar. Ahí está, Pablo. Un saludo a Luz González Hernández, fiel seguidora de combate desde Puerto Barrios. ¡Tierra de Dios, hombre! ¡Uy! Un saludo a Puerto Barrios, la tierra de Raquel. ¡Uy! ¡Y lo logra, che! ¡Lo logra! Ahí va rumbo a Campana Naranja.
Campana naranja. Stephanie también está a punto de lograrlo. El equipo azul le está siguiendo el paso al equipo naranja. ¡Rápida! Y la que sale es Norma Vieda. ¡Logra Stephanie! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, campana azul! ¡Pero qué rápida es Stephanie! Va muy para. ¿Le puede dar la victoria al equipo naranja y empatar esta noche? ¿O será que la suerte de Tarzán del equipo azul le dará la segunda victoria al equipo de los Pitufos? Bueno, y ahora la competencia sí se define porque ellos, esos chicos, son los últimos. Brandon por el equipo azul y Norma Villeda por el equipo. ¡Qué campana! Y eso quiere decir... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Esta competencia tiene nombre y apellido. Vamos a ver qué bonito. Es lo bonito porque si no estoy mal esta noche es empate. Vamos a ver, señor La Voz, es momento de saber quién se lleva esos 300 puntos. Torre Tablitas es de color naranja. ¡Eso! El equipo naranja se lleva la segunda competencia de esta noche tensa de martes. Así lo celebra el equipo naranja, pero una persona que no ha estado al 100 con su equipo es el señor Torolo. Uy, es cierto. Por ahí vi desde mi casa que incluso lloró. Hubo una noche que estuvo llorando, donde los chicos estuvieron apoyando, como que se siente un poco fuera de lugar. ¿Pero será que es real o es la víctima? Mira, la semana pasada fue una semana dura para Torolocco, una semana emocional, una semana donde trató de hablar con sus compañeros. Hasta hubo rumores de que habló con un excombatiente sobre pues, lo que estaba sucediendo aquí en el programa. Y lo que hizo es que muchos de sus compañeros cítricos dijeran que él se está haciendo la víctima. ¿Será? Vamos a ver. Vamos a ver en este momento. Si es la víctima, no es la víctima. ¿Será o no? Vamos a ver.